Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. Niños, ¿saben qué día es hoy? Sí, hoy es viernes, 7 de agosto del año 2020. El objetivo de hoy es que aprendas a hacer un troquelado. ¿Ustedes saben lo que es un troquelado? Es hacer perforaciones con un elemento punzante. En esta experiencia debes estar acompañado de la mamá o el papá, ya que necesitas mucha concentración y precaución para no pinchar tus dedos. ¿Recuerdan la experiencia anterior? Usamos la técnica del amuñado, donde teníamos que hacer pelotitas con nuestros deditos. Ahora, pon mucha atención, vamos a hacer un juego para activar tu cerebro. ¡Oh! ¡Qué buena ama de casa hay en esta casa! Todo lo preparó para la fiesta. A nadie dejó dormir una siesta. El gallo limpió la mesa. Las migajas recogió el ratón. Y la gallinita barrió cada rincón. Para esta experiencia vas a necesitar una aguja de lana, tu cuaderno amarillo, una hoja blanca, papel lustre, pegamento, un plumón y goma eva. También puedes utilizar un pedacito de cartón. Para realizar nuestro troquelado es súper importante que tomes bien tu aguja, usando tus dos deditos como pinza y el apoyo, de esta forma. Lo primero que vamos a hacer será un plegado en forma de triángulo, que luego te servirá para realizar tu troquelado. Vas a tomar tu papel y lo vas a doblar de esta forma, formando un triángulo. Luego lo vuelves a doblar para formar un triángulo más pequeño. Cuando ya tengas tu plegado, lo vas a poner en tu hoja blanca y lo vas a marcar de esta forma. Y te va a quedar tu triángulo. La goma eva o cartón que tengas en tu casa lo vas a utilizar de apoyo para poner tu hoja encima y empezar a troquelar. ¿Recuerdas cómo tomar la aguja? Tienes que utilizar tus dos deditos en forma de pinza, de esta forma. Y mira lo que vas a hacer. Cada perforación que hagas tiene que ir una al lado de la otra, bien juntito, con mucho cuidado de no rasgar tu hoja, para que luego pueda desprender tu triángulo. Ahora que ya has desprendido tu triángulo, vas a tomar un papel lustre y lo vas a pegar sobre tu triángulo. Y así va a quedar tu lindo trabajo. Lo vas a pegar en tu cuaderno amarillo. ¿Recuerdan la técnica que usamos hoy? Sí, muy bien, aprendimos la técnica del troquelado. Espero que te haya gustado esta experiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.